La alcaldía de Nacaome mantiene un plan de pago mensual por la deuda atrasada con el cuerpo de bomberos de ese término municipal. Recordemos que no solo son un periodo único. Recordemos que hemos estado por parte de periodos anteriores donde se había asumido una deuda, ¿va? Lo cual pues el alcalde que está presente, ¿verdad? Lo que es en este periodo actual, pues ha tratado de cubrir la deuda, ¿va? Que se mantenía con los bomberos y así sucesivamente para poder seguir nosotros laborando y brindando lo que es el trabajo eficiente a la ciudadanía, tanto de esta ciudad de Nacaome como los municipios aledaños. La alcaldía de Nacaome mantiene una deuda atrasada con el cuerpo bomberil desde la corporación municipal anterior. Es correcto, ¿va? Es correcto. Se ha venido con una deuda, la cual pues hace poco con la deuda anterior pues ya se pusieron al día, ¿va? Nosotros lo que estamos esperando es que continúe pues el señor alcalde con lo prometido, ¿va? Para tratar de seguir, ¿verdad? Ponerse al día con lo que nos resta pues del... El bombero Quiroz dio a conocer los montos que actualmente paga la alcaldía del convenio adquirido por la deuda que mantienen con el cuerpo de socorro. Ahorita no, mensualmente están pasando 132 mil lempiras mensualmente, ¿va? Aparte de los 20 mil lempiras que da por parte de Sermunac, ¿va? Pero un total exacto de lo que se acumula ahorita no lo tengo. El actual alcalde de Nacaome llegó a un acuerdo con los bomberos de la ciudad para pagarles en parte mensualmente la deuda que la alcaldía arrastra con los apagafuegos desde la administración del alcalde Víctor Flores. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión les informó Marcelo Castellón.